Con febrero llegó la máscara. Un año más, como viene haciendo desde hace siglos, Cádiz se dispone a vivir la mayor de sus fiestas, el carnaval. Un año más, parece como si los rigores de la cuaresma que se acerca fueran a ser eternos y hubiera que aprovechar al máximo estos días que quedan para desquitarse. En estos momentos, Cádiz vive los prolegómenos del carnaval con el concurso oficial de agrupaciones que se celebra en el Teatro Falla desde el día 2 de febrero. Es la culminación de meses y meses de trabajo. Los alrededores del teatro están ya iluminados. Aquí ya es fiesta. Pero no, la fiesta no ha comenzado todavía. Al margen de este carnaval, se prepara otro. El carnaval más primario. El que vivirán en las calles miles de gaditanos que, lejos de ser meros espectadores, se convertirán en protagonistas. Aquí se cuidan mucho los detalles en el concurso, ¿no? La gente anda mimándolo todo. Miman el maquillaje, miman el vestuario, miman la orquesta, se cuidan mucho a las letras. El carnaval de la calle es más cutre, es un carnaval del pueblo, más llano, menos sofisticado, creo que mucho más fresco, por tanto, y que también la gente que lo forma son otro tipo de gente, aunque seamos los mismos, pero tienen otra visión, ¿no? Son menos artistas y más cachondos. Son gentes que quieren divertirse sin ajustarse a normas ni al rígido reglamento del concurso oficial. Les caracteriza la improvisación. Comienzan a preparar el repertorio pocas semanas antes del carnaval y ensayan cuando pueden y donde les dejan. Solo buscan divertirse y divertir. Eso es lo que intentan los cuchicuchi que dejó el Vespucci en el vientre de las Carmelucci, una chirigota que, a pocos metros del Teatro Falla, en un aparcamiento subterráneo, prepara cada noche sus cuplés y pasodobles. De noche ensayan los grupos y de día el ayuntamiento ultima los detalles para que barrios como este de la Viña estén engalanados cuando llegue el carnaval. Mientras tanto, en cualquier casa puede encontrarse a alguien preparando canciones y disfraces para la fiesta. Ellas son Carmen, Antonia, Concepción y Manuela. Les encanta el carnaval porque son chirigoteras de toda la vida. Parece claro que el carnaval de calle no tiene edad. Dicen los gaditanos que para vivir el carnaval solo hacen falta ganas de divertirse y de armar lo que en Cádiz se llama la pajarraca. Y hay que vivir porque estamos siempre estar. Y este año no vamos a salir, pero nos vamos a las dos, nos vamos a disfrutar todo lo que puedan, digo. Y nada más, así. Y la que critique, pues ya sabe, que se tire de la cabeza a la caleta y se ponga fresca. Muy bien. Ahí. Manuela, ¿y se lo pasan bien o no? Nosotros divinamente, todos los años lo pasamos muy bien, todo. Ahora mismo, este año, la EFA nos quiere sacar a nosotros la sirigota porque dice que tiene muchos problemas de las demás y nos quieren salir, la verdad. Y pues nosotros no, pues nosotros los vamos a vestir. Pues como a nosotros nos gusta, pues nosotros los vamos a vestir. Yo soy sirigotera, mi marido es sirigotero, mis hijos les gustan lo mismo. Aquí vamos todo el mundo adelante. Pero además de la edad, el carnaval de calle sobrepasa otros límites. Por ejemplo, no se ajusta fielmente a ninguna de las modalidades establecidas, chirigotas, comparsas, coros o cuartetos. Estas agrupaciones callejeras tienen como norma básica el saltarse todas las normas. Por ello, no hay un número fijo de componentes ni tienen un repertorio encorsetado. Son agrupaciones que surgen entre compañeros de trabajo, entre un grupo de amigos o de familia que se conocen por su pertenencia a una peña. La agrupación familiar de la peña Andújar, del barrio de Santa María, es una de ellas. Resulta llamativa la presencia de tantas mujeres, una presencia
tan escasa en las agrupaciones oficiales. Como no podía ser menos, llevan un nombre que es casi una historia. Se llama esta charanga Los Tijotes de las Manchas, Los Pelotas de los Anchos y Las Dulcineas del Totoso. Son 50 personas de entre 2 y 60 años. Ellos hacen las letras, las músicas y los disfraces, que en Cádiz, por cierto, no se llaman disfraces, sino tipos. Los tipos son otro elemento diferenciador de las agrupaciones callejeras, como explica este estudioso del carnaval gaditano. Las agrupaciones oficiales suele hacerlas el tipo, un sastre, o una sastra, que hay algunos muy buenos, y lo hacen perfectamente bien, pero las callejeras se niegan a todo esto. Es confección casera, artesana, aprovechando materiales usados, etcétera, etcétera, y desde luego no siguen una línea realista de representar una profesión, un trabajo. Hay aproximaciones, pero en realidad no. Cada uno se viste como le da la real gana, cumpliéndose otra de las reglas de oro del carnaval. Haga usted lo que quiera. Y como de eso se trata, de hacer cada uno lo que quiera, José el Peña y Juan el Masa, dos personajes históricos del carnaval de Cádiz, han decidido este año no participar en el concurso y pasarse a la banda de los que van por libre. Dicen que están hartos de someterse a los horarios de actuaciones en establecimientos públicos que se les imponen a las buenas agrupaciones oficiales. Actuaciones por las que se cobra dinero, por supuesto. El Peña y el Masa aseguran querer huir de ese mundillo. Y a punto de que empiece el carnaval, todavía esta semana no tenían el disfraz, el tipo, de curas del nuevo catecismo que van a lucir este año. Salimos a cantarle a nuestro pueblo, a la viña. Sí, que hemos pasado de concurso. Es que pasamos de concurso. Le cantamos a nuestro pueblo, por nuestra cuenta, un sitio, a otro, a donde sea. Y no tenemos necesidad de ir a concurso. Para no tener ese atropello, ¿no? De decir a tal hora en tal sitio, ¿no? Sino que tú salgas y tú vayas donde tú quieras o bien. Es que estamos muy amarrados porque a tal hora en tal tablado, a tal hora en tal sitio, a tal hora en tal. Y nos quita la vez a nosotros. Nosotros tenemos que ir a cantar a la viña. A la Plaza de Antonio, A la plaza, al mentidero, a donde sea, vamos nosotros. Pero que no tenga esa preocupación, ¿eh? De que tú estás cantando, por ejemplo, aquí a las 2 y a las 2:30 tiene que estar en otro lado. No, a las 2:30, a la 1 tiene que estar en otro. Y entonces va, no vive el carnaval. No. Porque no. Así no se vive. Entonces, en sí, el carnaval, yo creo que como va la cosa, volverá a ser igual que antiguamente, ¿no? Echa siligotas por la calle y ese postulante, y como se ha sido siempre el carnaval. De lo que era el carnaval antes, sabía mucho Antonia Cózar, la caracolera de la viña. Ella quiso que este patio, el suyo, se adornara todos los años por carnaval hasta convertirlo en un lugar de encuentro casi obligado para las charangas y chirigotas callejeras. Sus hijos, Álvaro y Antonio, ayudados por algunos vecinos, se afanan durante estos días de víspera para tenerlo a punto cuando empiecen las fiestas. Este fue el último deseo de su madre antes de morir hace ahora un año. En otro local, de otro barrio, empezaban a preparar sus actuaciones dos romanceros, una de las modalidades más antiguas del carnaval. Ellos son José Manuel Moy y Domingo Cárdeno. Dentro de pocos días sacarán por las esquinas de la ciudad un tablero con dibujos sobre el que irán contando historias. Fue en una ocasión, estando en mi casa, cuando al encender el televisión, vi un espejo con mucha guapa que decía, ven al mogollón. Y desde entonces, Nintendo, lo que pasa. Ahí, loco. Vamos, puede bien. Vamos a empezar otra vez, ¿vale? El romancero es muy de calle, de ponerlo en una pared y hacer un corrito y expresar ahí todo lo que se puede, cada uno la capacidad que tenga, sobre lo que ha acontecido en el año, claro. Justamente eso, lo que ha pasado en el último año, los personajes de actualidad y los problemas sociales de siempre
centran el contenido de las letras de estas agrupaciones, que sacan todo su ingenio en un intento de desahogarse de los agobios cotidianos. Muchísima pasión, la madre no comprendía a su hijo delincuente, y por eso le decía, para hacerlo entrar en razón, no debes delincuir, no me delincuas más, si sigues delincuando, siempre delincuará. No delincuas así, deja de delincuar. Si yo delinco, delinco era o delincuese, yo pago por mi delito, que al mago voy todos los meses. Pero hay cuánto han delinquido, que cuenta cuánto delincuente. Juanquín, Don Quintón, con Don Quimbo más. Estos son los hijos secretos de Lola Flores, que realizan sus ensayos en las dependencias de un colegio. Juan Romero Caracol es uno de sus miembros. Cuando se habla de carnaval se piensa en esto, en no en disfrazarte, sino en decir cosas, en componer música, en decir lo que se piensa, y es una buena época para decir lo que uno quiere decir, y explosionar y lanzar y todo lo que tiene, la adrenalina que tiene todo el año acumulado, pues ese día lo tira para afuera y forma lo que te dé la gana, hace lo que te dé la gana. Mucho más duro. Como cuenta Quique, el largo, ellos tienen claro lo que quieren. Nosotros lo que vamos a salir del paso, a hacerlo lo mejor que podemos, lo más gracioso del mundo entero, y reírnos y pasárnoslo bien. Eso no entra dentro del concurso porque el concurso tiene unas reglas y nosotros nos salimos totalmente de esas reglas. Nosotros vamos a nuestro rollo, a pasárnoslo bien y ya está. Respetando el concurso, cada uno que haga lo que quiera. ¡Qué bonito! Fuera de circuitos oficiales y comerciales, esta y otra mucha gente se hará dueña de las calles de Cádiz a partir del próximo fin de semana. Como viene ocurriendo desde hace años, volverán a salir las máscaras que, por unos días, liberan y hacen iguales a todo el mundo, pues hoy el carnaval no entiende de clase ni diferencia social. No cambien de cadena porque ahora yo voy a rascarme un cuerpo. Unos y otros se pondrán la máscara para echar fuera los ángeles y los demonios que todos llevamos dentro, para cantar las excelencias y sacar los trapos sucios de este mundo un poco loco. Candelaria.